Hola chicos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy os voy a enseñar cómo se calibra una tijera de cocina. Si nos fijamos, esta tijera tiene un remache. Fijaros aquí, tanto aquí como aquí, esto tiene un remache. Y ahora para que veáis otra tijera normal y común, hay tijeras que llevan un tornillo como esto. Esta tijera se calibra de una forma completamente diferente que estas. La forma más fácil de calibrar una tijera cuando lleva un remache como esto es una base de plástico duro. Pongo la tijera con la parte más pequeña del remache hacia arriba. Esta es más gruesa o más grande. Esta la pongo hacia arriba y la pongo así en el borde del plástico. Ahora, con un martillo de plástico duro, o podéis usar también un martillo de metal. Importante, el martillo no puede pesar mucho porque aquí hay que ir con sumo cuidado. Y la siguiente técnica es simplemente sobre el remache este, vamos dando una serie de golpes. ¿Os habéis fijado? Ahora voy abriendo y cerrando porque así voy viendo y voy controlando si la tijera ya tiene menos holgura. Necesito más, la coloco otra vez. Todavía necesita más porque yo me doy de cuenta al abrir y cerrarla. Y así vamos dando una serie de golpes hasta que la tijera vaya teniendo menos holgura y al cerrar esto tenga una cierta resistencia. Después de unos 2 o 3 minutos he terminado. Le he dado siempre unos golpes aquí, como he explicado, y siempre he abierto y cerrado la tijera para ver cómo está evolucionando el trabajo. Ahora, para que se fijen, voy a abrir la tijera por completo y la voy a cerrar. Fíjense aquí, aquí hay una holgura. Esto es muy importante. Esto es lo que queremos conseguir. Eso quiere decir que la tijera está bien equilibrada y ahora obtenemos un corte mucho mejor a la hora de trabajar. Aquí voy a hacer una prueba de corte. Esto es un papel común. Fíjense, la tijera corta a la perfección. Quiere decir, si la tijera es capaz de cortar el papel, puede cortar pollo, otras cosas que estamos usando en la cocina. Ya veis qué fácil es esto, chicos. En el futuro voy a subir otros tutoriales muy interesantes con otras herramientas y otras técnicas. No se olviden de suscribirse, de darme un like. Y me podéis dejar también unos comentarios si hacéis la misma técnica para ver cómo se ha quedado. Muchas gracias y un buen día.